es Edgardo este? Sí, Alan. Ajá. Voy a comentar mi intimidad. Nuestro hijo, como no nos permitían poner nombres que habíamos puesto de acá, de la zona de los mapuches y todo eso, nos acordamos de este cuadro que había pintado Alan, que es un ser muy especial, y pues sí, bueno, el nombre primero de pila es Alan. Y este ser trabaja especialmente en el contacto y con las naves. Alan es uno de los hermanos mayores de luz, de lo mismo de Maya, bueno, si es que conocen a gente, de 2,70 metros de altura, es delgado y asexuado. Después, si quieren, lo explicamos eso. Este es Alan. Sí. Les cuento, si quieren una cosa, 2 minutos, porque vale si lo encuentran en el librito. En la década de 60, creo, un astrofísico, o sea, una persona de Estados Unidos que estaba trabajando en una base de la parte nuclear, esto tenía edilicio y aparte tenía todo perimetralmente con alambrados cubiertos, pero todo pertenecía a esa base que estaba en el desierto, no sé si Arizona, no me acuerdo, por eso hay que leer el libro. Este hombre de golpe estaba en la parte edilicia de noche y una voz le dice que saliera afuera, dentro del perímetro de esta base. Cuando sale ve una nave, no muy grande, asentada con una rampa. La voz salía de adentro de esta nave. Le dicen que entre, que suba la nave, sube por la rampa, mira así y ve dos butacas negras, pero ninguno, la voz seguía saliendo de adentro, pero no había ninguno de ellos. Y le dice que se sentara, que él estaba preparado, le iba a enseñar cómo funcionaba la nave, de qué manera, qué energía utilizaban ellos. Y se hace llamar Alan. Por eso el libro, si lo consiguen, es una tapa crema, no tendrá, no sé, finito, mi experiencia con Alan. Y viene por la descripción que él hacía en su momento, rubio y todo, es muy parecido a este Alan que yo pinté. Es una acotación al marco. Mira.